Las partes dijeron que hablaron de todo el mundo, de un jugador en particular. Para hacer de cuenta que no se hablaba de mí, ¿no? Quieren seguir haciendo de cuenta que no es así, que no se habla de mí. Porque mi cuenta de Twitter anterior estaba ligada a lo que todos vieron que la canción que publica Bunbury, la escribí yo y así con varias canciones más y demás. Entonces, es interesante que FM La Tribu salta a proteger cuál es la situación porque está admitiendo que va a cobrar por eso que hace. De hecho, Movistar con un montón de bandas como El Cuelgue y varias bandas más tiene Masacre y demás. Tiene esa cuestión ligada a IMPA, a FM La Tribu, a FM Gráfica y demás, ¿no? Así que, no sé, más explícito no puede estar todo. Creo que está nítidamente explícito. Y si pensamos que Casa Brandon la publicitaba el canal 26 de el, perdón, el canal Latina TV, entonces todavía queda mucho más claro lo que ocurre. Mucho más claro, mucho, mucho más claro.